Hola chicas, ¿cómo estáis? En este nuevo vídeo os traigo looks y outfits de estilo sencillo, clásico y atemporal, pero que al mismo tiempo se ven modernos y actuales, la mayoría de ellos con prendas de fondo de armario, piezas de ropa que tú ya tienes seguramente, como puede ser un abrigo de color beige como este que estáis viendo, lo podéis sustituir por uno de color camel, por supuesto que sí, un suéter o jersey de color blanco. La falda jeans que tanto se ha llevado esta primavera-verano, pero bueno, se llevaban en temporadas anteriores también, aunque esta primavera-verano han sido muy tendencia de moda, la blusa blanca, una falda de color beige combinada con un suéter en color marfil, ideas para combinar prendas de ropa, no tienen por qué ser exactamente el mismo diseño, simplemente inspiraros en los looks y en los outfits que llevan las modelos para crear nuevas combinaciones con prendas que ya tenéis. Son atuendos, como podéis comprobar, muy sencillos pero muy elegantes. Aquí vemos otro look elegante con una falda jeans. La elegancia se la da, por supuesto, el calzado, la sandalia de tacón y la blusa de color blanco. El blazer de color beige, también otra prenda de fondo de armario. Aquí lo veis combinado con pantalón y camiseta playera de color blanco también. Y como no, la elegancia de una chaqueta Chanel. Aquí vemos una en color marfil y beige, elegantísima. Prendas que no pasan nunca de moda. Aquí vemos un look en marfil y en beige. Podéis también comprobar la sencillez y la elegancia del atuendo. Aquí vemos un estampado que está en tendencia, ya sabéis que el estampado animal print de leopardo está muy en tendencia de moda, pero yo creo que es un estampado ya clásico y atemporal, y muchas de vosotras, si os gusta este tipo de estampado, es muy posible que tengáis piezas en vuestro armario. Un look con un pantalón de color negro de vestir y una camiseta playera. Más sencillo no puede ser, pero más elegante creo que tampoco. El blazer de color negro, otra belleza imprescindible en un buen fondo de armario. Mirad aquí la combinación de pantalón negro de vestir, camisa blanca, que también son dos piezas de fondo de armario. La modelo lo combina con un cinturón muy finito de color rojo y el bolso en el mismo tono. Looks sencillos, básicos, atemporales y muy elegantes. Un look en negro total, pantalón y el suéter o jersey. La chaqueta jeans, una pieza también de fondo de armario, así como el pantalón y la camiseta.
y recordar la importancia de los detalles y mirar un look muy simple y sencillo, que el bolso y el colgante lo personalizan. Recordar personalizar vuestros looks y vuestros outfits con complementos como pueden ser bolso, cinturones, zapatos y bisutería. La combinación del color marfil, el blanco y el camel. La blusa o camisa jeans, también una pieza de fondo de armario, como el pantalón que luce la modelo. El color negro y el beige, otra combinación también muy, muy elegante. Un look denim, como podéis comprobar, el pantalón y la chaqueta. Y la modelo lo complementa con un blazer de color beige. Otro look básico y atemporal, la blusa camisera de color blanco y los jeans. Que podemos llevar de muchísimas formas este atuendo. Con complementos diferentes para hacer un look distinto. Recordar, vuelvo a recordaros, la importancia de los complementos para personalizar nuestros looks y nuestros outfits. Este otro, por ejemplo, con los complementos en azul rey, tanto el calzado como el bolso. Otro look que todas podemos recrear, el blazer negro, la camiseta playera blanca y los jeans. O este otro también, mirar qué sencillo y qué elegante, el pantalón negro y el blazer en blanco.
otro look también muy muy elegante que también todas podemos recrear: el abrigo de color negro de fondo de armario, el pantalón blanco y un suéter también de color negro y los complementos también del mismo color. El vestido de color negro de fondo de armario lo podemos llevar de tantas formas. En looks y en outfits más casuales y en otros muy elegantes como el que acabáis de ver. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.